Ese año pasaron muchas cosas en el país. Entre otras, conocí a Andrés Asensio en un café de los portales. No sabes montar, no sabías coger. Pero todo se aprende, ya verás. Pásalo. ¿Qué quieres? Quiero sentir. Me gustó. En un 2x3 se nos metió de golpe a todos. Vengo por ustedes para que nos vayamos a casar. Pero ni siquiera me has preguntado si me quiero casar contigo. ¿Quién te crees? Pues me creo yo, Andrés Asensio. No protestes y subas al coche. Hasta mi padre lo aceptó a pesar de las cosas horribles que nos decían de Andrés. ¿Qué haces ahí pensando como si pensaras? Era un criminal, que estaba loco, que nos íbamos a arrepentir. Desde este momento queda usted relevado de su puesto. ¿De qué se le acusa? De asesinato. Así que llorando por tu charro. ¿Por qué te llevaron y por qué te devolvieron? Por cabrones y por pendejos. Espérate que yo mande aquí. ¡Triunfó la revolución! Señor gobernador. La cosa es verse bonita, dulce, impecable. Órale, huevoncita, que se nos hace tarde. Te espero abajo. Uno. Dice la señora Catalina que se vaya usted. Te aseguro que es mucho más fácil mover las manos frente a una bola de mariachis que gobernar alebrestados y cabrones. Ya se acabó el tiempo de militares y de caciques como tú. ¿Se quieren o se van a querer? El general estaba preguntando por la señora. Porque eres mi mujer. No se te olvide.